finden Sie die Honorarforderung. Calurosas, húmedas e insoportables tardes, seres vivos amantes de la lectura, bienvenidos a Ibreality Live en vivo desde Comic Con Argentina en La Rural. Buenos días equipo, los tengo en físico acá que me cuesta no verlos a la pantalla. Hola Bajo. Hola Leandro, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente? Muy bien, me alegro. ¡Grita más, grita! ¡Tengo que gritar! Bueno, está bien, dale, grito, dale. Bueno, acá tenemos a alguien que no necesita oírte. Habla normal, Nati. ¡Ay, no! ¡Leandro, no me presentes así! Y después va complejo, ve que no puedo ni hablar ahora. No, pero Nati, tu voz es perfecta para la Comic Con. Tu voz es perfecta, se escucha de cualquier lado. Es exactamente lo que necesitamos en el medio de todo este caos. Juani. Buenas noches, tarde, día, no tengo idea qué día ahora es. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están desde casa? ¿Cómo están viéndonos? Acá estamos felices, sequitos, sanos, se me acaba. Calor.
Salvador en Santiago, ya está, estamos rejugados, pero acá estamos, cumplimos, estamos con el aire de la Comic Con. Y creo que estamos tomando conciencia todos mientras lo decimos que fue una pésima idea, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es todo? Nacer. Bueno. Que no te entiendo, Sin, que estoy más lejos, man. Acá está. Hola, Cintia, ¿cómo te va? La tenemos en vivo acá. ¿Qué pasa? Lo tengo muy grande, muy lejos, muy cerca. Más por acá, para que no se ature. Ahí, sí. Okay. Ay, no. A la altura del... Ay, pero... si eso ya sabe. Ahí me va a cansar. Bueno. Le rompí el tímpano. Gente, estamos en el stand de Ivrea en Comic Con. Vamos a salir ahora a caminar también por la feria. Vamos a estar anunciando tres series, tres títulos nuevos a lo largo del programa. Vamos a tratar de que sea corto porque está todo muy complicado. Hace como 2000 grados por acá. Yo acabo de llegar de un hermoso invierno, salí antes de subirme en la vía, hacía 3 grados, acá hace de 37 y nada, no está bueno. Muy sano todo, sí. No sé, ¿qué decimos? ¿Cómo fue la Comic Con hasta ahora? Juan, ¿cuáles son tus experiencias de estos días? Auxilio. No sé, a ver, es otro evento más, es un calor de cagarse. El viernes fue muy loco porque vimos el partido acá, era una tribuna gigante de gente del medio y de lectores y demás viendo el partido. Obviamente nos dimos un carajo ese día, pero la pasamos súper bien porque festejamos la agónica victoria de Argentina como ninguno en otro lado. Yo vos no te vi festejar, boludo. Estaba en aquel lado. Es de Los Altos, seguramente es de un holandés, Juan. Sí. Estabas todo acá, loco. Yo, cuando patearon el último penal, empezamos todos a saltar. Así, ¡ah! En un momento del calor, la tensión, el cambio de hemisferio. Madre, que me muero. Acá, se acaba la historia de Leandro en este preciso instante. Sobreviviste a eso, sobreviviste a todo. Te digo. Pero bueno, y Nati, ¿vos dónde estabas? ¿Qué edad estabas ese día acá? ¿Dónde está el partido? En mi casa, con aire acondicionado. Ay, qué hija de puta, no, que mía. Bueno, sí, pero igualmente... No debería contar eso. ¿Qué? No, casi me desmayo con él. Gritando el gol. Una de las cábalas de Nati y contempla cosas que no se pueden contar en televisión, ¿es así? No es una cábala. Fue sin querer, queriendo. Bueno, acá tuvimos a... Ahora lo vamos. ¿Me pasás el móvil un segundo? No me voy a alejar mucho. Hay que desmutear el móvil, me parece, igual, ¿eh? Ay. ¡Oh, una cámara invertida! ¿No nos enfocás en plan selfie? Bueno, sí, estamos tardando demasiado, ¿eh? Se acaba la... Disculpen a la camarógrafo. Que no, está cualquier cosa ahí, ¿eh? No. Volví a la cámara antes, sí. Les cuento lo que intenté hacer. Tenemos una persona que está de camarógrafo en este momento, Fede, que entró en un ataque de histeria cuando fue el partido. Y bueno, servía para hacer un chiste, ¿verdad? Pero ya tardamos tanto, no tiene ningún sentido. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a anunciar cosas. Llegamos un anuncio, sí, por lo menos vamos creando clima de fiesta. ¿Qué era lo primero que teníamos que anunciar? ¿Cherry Magic, por ejemplo? No, Leandro, no sé, ponete un anuncio. Sí. ¿Ya se acabó el cartel? Sí, ya se acabó el cartel. Bueno, ¿de qué trataba Cherry Magic, esta serie de Square Enix? Es lo único que me acuerdo. Cherry Magic es un BL que publica Square Enix en Japón, que trata sobre una leyenda urbana japonesa que cuenta que si la gente llega virgen a los 30 años, gana poderes de mago. ¿Qué pasa en esta serie? Un salaryman, un chico que trabaja en una oficina, que bueno, ya no es tan chico porque cumple 30 años, y de repente se da cuenta que al tocar a la gente, puede leer la mente, sabe qué está pensando. Y cuando toca a su senpai, a la persona que encima es como el chico fachero que todas las chicas quieren y demás, se da cuenta que está enamorado de él. Y entonces es como su... Sentí toda esa maldad y cosas. Pensamientos dobles, doble moral, triple, cuádruple. Sentiste la parte de Nicolás de todo mi nombre.
Bueno, entonces nada, la historia de cómo llegan a su relación típica, después hay otra pareja donde está el amigo del protagonista con un chico que baila casi street dance, que también pasan por situaciones similares, y esto es una comedia de enredos, un poquitito de picantes y demás típico de un vele, muy copado, está muy bueno, hubo un dorama que está entero en Crunchyroll, y bueno, lo vamos a empezar a publicar después del verano en Argentina, bimestralmente, Cherry Magic, la primera serie que anunciamos hoy en Liberty Live desde Comic Con. Bien. Odio cuando hacen eso. ¿Qué decimos? Solemnidad. ¿Por qué no me viste gritando los goles de Argentina? A ver, ¿cómo lo gritaste, Majo? No, voy a hacer. Majo, ¡gol! Me salió el José. Sí, un poco, sí. Ahí está. Bueno. Por eso hablo despacito. Las cosas como se entera. Majo, ya que estamos acá, ¿podemos mostrarte tu dragón cómo está 8 años después? Es exactamente igual porque igual. No lo pinté. Y no se ve. Igual, pero un bronceado. No, así como venía para acá me agarró todo el sol. Se destiñó el dragón. Que me agarró todo el sol cuando venía por acá, porque caminé, viste, por la cuadra larga de la rural hasta entrar y bueno, nada, debe estar todo tostadito mi trago. Che, si salgo a caminar, ¿tengo un micrófono o quién me escucha? Con Ángel, pero cerca del coso. ¿Eh? Cerca del celular. Con el que debe mutearlo, creo. Ok. Bueno, Huyó cobardemente como siempre, Juan, y se dijo que va a estar... Y no va a estar. Bueno, mientras seguimos charlando, ¿no? Es más fácil cuando estamos cada uno en su lugar. Sí, porque bueno, tenemos el cambio de cámaras y todo. Y 20 grados menos. Sí. O 25. A mí me falta el Fernet. O el Jägermeister. O algo. O el vodka. Yo estoy esperando a mi tecito, me dije. Sí, Javi dijo que iba corriendo a conseguir un té, nunca llegó. Ahí está el té. Este no es el que quería. Me acerqué mucho. Che, está saliendo para la mierda. Bueno, vamos al segundo anuncio. Vamos al segundo anuncio. Sí, de una, vamos. Vamos. Sí, que nos morimos de calor. Sí, anuncio. En cuanto. Tome algo. Bueno. Para los que están esperando un Yojo más de Ibrea, llega una historia clásica de hace unos años de una de nuestras autoras más vendidas, de Io Sakisaka, exactamente, llega Strobech. Strobech llega en edición argentina a Ibrea en los primeros meses de 2023. Strobech, la historia que fue lo anterior a Oja Raid que hizo Io Sakisaka, y ahora vamos a tener acá. Exactamente, sí. ¿Qué te acordás de Strobech? Que era una historia muy bonita. No, en serio, me re gustó. Además tenía referencias a Bump of Chicken, que es mi fanta favorita. Sí, ¿no lo viste? Bueno, no importa. Banda. Banda, te sí. Escuché planta favorita. ¿Quién puede tener una planta favorita? No me extraña. Que la planta bueno. Favorita de ellos es una aloe vera, así como... No, mi aloe vera. Ok. La mutaste genéticamente. Sí. Sí, la cruzaste. Claro. Con planta carnívora. Una aloe vera carnívoro sería interesante, ¿eh? Sí, tal vez. Pero bueno, Strobech no tiene nada que ver con eso, en realidad. Bueno, ¿de qué trata Strobech? Bueno, es sobre... Es eso, es un shoujo de lo más puro y hermoso. Tiene el protagonista más lindo de todos. Sí, a mí me encantó, al menos Ren, al menos en ese momento mientras lo estaba traduciendo. Y la verdad que a mí me gustó también muchísimo su obra más popular de todas maneras, pero esta también está buenísima, ¿no es cierto? Sí, a mí, no sé, es como que me la criticaron un poco, pero me gusta mucho, sí.
sí. A ver, tiene otra onda. A mí fue la primera obra que me gustó de Yosa. ¿Ah, sí? Fue como la primera que empezó a dibujar bien. Antes, ¿a qué? Como que todavía está un poco más dura, pero en esta sí, tiene los personajes tan... Sí, en este está mucho más lindo y además la historia también está bastante bien desarrollada. Es bastante naif, pero de verdad vale la pena. A mí me encantó. Strawberry, ¿qué tenía? 10 tomos, ¿no? No muy largo. Sí, cortita también. Buena serie. Bueno, yo me estoy cagando de calor, me tengo que cambiar. Sí, yo también. Juan, reemplázame. Ahí vuelvo. ¡Ari! Hola, me extrañaron, mentira. Finalmente, Juan, ¡Oli! Queda a cargo del live, por favor. Hago una pequeña aparición. ¿Librea también? Para comentarles que obviamente estamos en el evento acá en vivo, hay un montón de ruido alrededor. Y bueno, probamos varias cosas antes del vivo, pero bueno, en el vivo siempre hay sorpresas, ¿no? Y ahora de repente hay una bocina que está hablando no sé quién. Agradezco mucho el feedback que nos están dando en el chat, porque así me doy cuenta de lo que tengo que hacer con el audio. Se escucha poco, dicen. ¿O no? Sí, no es solo una voz, no, también es una cara bonita. Vieron. Directo de Eslovenia, y de calle Eslovenia. Llega Cintia Jariñaco. Bueno, qué loco todo esto. En realidad, vamos a confesar una cosa, tipo, tenemos 3 millones de problemas técnicos acá para hacer el live, porque por ejemplo el audio no nos ayuda, el micrófono tampoco, el lugar tampoco. Hasta hace 15 minutos antes de empezar con el live teníamos el sol acá que nos invadía y que no nos dejaba... No sé, ¿dónde es que hacemos? ¿Nos quedamos sentados acá o vamos para allá? Pero al final el sol se fue justo y estamos acá un poco más cómodos. ¿Qué onda la feria? No, horrible. No digas eso, la Comic Con era mejor. Recién llegaste, Nati. Sí, es verdad, recién llegué y me trajeron a la rastra hasta acá. Yo es buenísimo, porque pasó a saludar y dijimos, sí, vení, que tenemos el live ahora, venite. La engañamos. La engañamos por completo. No, sí, yo estuve acosando a gente que tenía cosplay de Jojo, les estuve pidiendo fotos. Se me escaparon de un par que ya los voy a agarrar, porque están geniales. Igual ya termina, no creo que los agarres. No importa, ahora la salida. Sale a correr por Plaza Italia a ver si están por ahí todavía. No creo que con tacos puedan huir muy lejos, pero hay un diablo que está genial. Así que si después escuchas esto, nada, me encantó ese cosplay. Cae más alto el micrófono, sí. Bueno, sí, había un par de cosplays lindos. Yo la verdad me concentré mucho en el stand, no llegué a pipear mucho, pero me pasaron un par de fotos de un Chainsaw Man, de había un Sakamoto, había un señor Sakamoto de Sakamoto Days, ahí con el delantal, ahí improvisado, bien. Sí, sí, estaba buenísimo ese. Muy bueno, sí. Bueno, hay un Kraken siempre. Por allá, mirá, hay una Winry. ¿Qué hace Kraken con Winry? Era como el crossover más inesperado. Sí, es como... Se juntaron porque son rubios nomás. Claro. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo seguimos? No sé, hay que esperar a Leandro. ¿Qué onda el calor? ¿Cómo le están llegando? ¿Se sienten bien, chicos? No. Lo venimos quejando desde que empezó el programa. Sí. Tomamos la peor decisión de ubicación en este lugar nosotros. ¿Qué pasa? Hay aire acondicionado en la rural, pero justo en el sector en el que estamos nosotros, da todo el sol de frente y calientan los vidrios y encima además la iluminación acá, que hay una parte del estanque, está como encajonada y estamos transpirando, pero 4 mares. Si bajamos cada uno 5 kilos es poco. Mándame bien, Sí, sí. Bueno, vos tuviste poquito, yo tuve toda la feria acá metido. Pero bueno, pero sí. En serio, yo siento que me estoy derritiendo. Sí. Yo no sé cómo hacer un poco. ¿Cómo que...? Dice que somos Quejality Live. Bueno, Quejality, chicos, vengan acá a sufrir el calor. Sí, vengan a hacer ustedes esto. No, miren quién llegó. Remoleando, decir que querer irse toda la mierda, tomar helado, mandarme a mí para terminar el streaming. Oh, no puede ser. De titular, hacer aquí otra vez. Ahora voy a tener que verlo en vivo. Antes poder al menos tenerlo en pantalla, pero ahora tenerlo en vivo. Me voy a hacer macarrones a otra silla, permiso. Oh. No, señora, la negra cubana, usted también está aquí. Sí, súper. Oh, traductora estrellada. Ah, usted no habla todavía vivo, pero tener suerte de Primo Leandro hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Y señora de los aires, estar en la tierra.
Ah, lo que dice Leandro, que está en avión, venir en viaje. Encantado de conocer a la señora de Los Aires, finalmente en vivo. Leo, me sirve con el problemito. Tener problema de pelo. Para quien no conozca, nombre Ilumina Overtovich. Yo, gran actor porno, año 70. Ahora Illuminati, dominar mundo, crear pandemias, crear guerra, crear invasión extraterrestre. Pero voy a atender stand de primo en feria. Necesita un descanso el primo Leandro, ¿no es cierto? Está sí. Muy agitado no sí, poder sí. Terminar el streaming. recorrer poco stand y preguntar a otra gente, trabajar aquí, ¿qué estará haciendo? ¿Ahora que vamos a hacer eso? Ahora mismo. Ah, bueno. Vamos en camino. Vamos. ¿Dónde está Mobilero? ¡Mobilero! Por allá. Mobilero, vente en centro, esto, ¿qué hace afuera, restaurante? Emocionate, Fede. Faltaba hielo. Hola, Nano, qué oportuno que sos, Nano. Siempre oportuno. Claro. Bueno, acá tenemos a su persona. Che, no sé qué onda. Está remitiendo ahora. Está transmitiendo todo. ¿Eh? Estamos con doble cámara acá. Sí. Acá haciendo papelones por los dos lados. Lo llené del espacio, chicos. Ay, bueno. Ay, Majo, contanos de tu día. ¿Qué hiciste de que no estuviste acá? ¿Qué tapas hiciste, no. Majo? Yo sentía una barba. Bueno. Majo, ¿qué tapas hiciste hoy? No sé, ¿qué data box cerraste ¿Cómo? Hoy? ¿Cómo? ¿Majo un domingo no hiciste ninguna tapa? ¿Cómo puede ser? No, estoy re vaga, ¿viste? Estoy re vaga. Creo que Fede está muteado. ¿Fede está muteado? Bien, Federico, bien, muy bien. Bueno. Llená el espacio, Majo. Vení, Javi. Ay, bueno. Llená el espacio con Majo mientras voy a desmutear. Esperen que está muteado el micrófono del camarógrafo. Alguien que les vaya a avisar. ¡Corre, Juan! Hello, corre. My baby. Hello, my darling. Hello, my son. La gente viene a buscar el póster acá cuando creo que lo primero que el nombre es raro porque es básicamente la ¿Está sí, está ahí lo veo, Bertolt. No me regreso cuando el gusto vas a mover. Bueno, estamos sin dirección, Majo. No sé dónde estamos parados. Yo no participo de los vivos generalmente, así que. Yo tampoco. ¿Cómo? Encima de. Encima de. Para entrar a varios públicos libremente y sin lo mucho. Pero bueno, se pierde también todo. ¿Qué es eso? ¿De qué trata? Bueno. Responder eso, saber qué es lo que imagina la gente, porque también es una buena conversación que sea algo abstracto y algo sobre eso. Cosas muy profundas de pero ser. Bueno, dicho esto, hacer sobre folclore. Más alto, no se escucha, entonces me acerco, pará. Quédense cerca si entran los dos. ¿Tratar sobre sodomizar chica o no sodomizar chica? Eso no tratar de eso, no tratar de eso, tratar de. A ver, son de esos momentos depresivos de la vida donde intenta salir y no puede. ¿Por qué no ser Illuminati? Illuminati, crear pandemia, crear guerra, crear invasión extranjera. Ahí estamos de acuerdo, Ortiz, ahí estamos de acuerdo. Y también que agarrarnos bien toda gente con sus infecciones. Bueno, puede ser. Claro. Entonces está en un momento depresivo para salir de depresión. Correcto, sí, es una forma de catalizar eso en un momento para salir de esa depresión. Básicamente es una cosa que habla sobre la depresión. Ajá, persona de ti que no está en Spotify. Está en Spotify, pero sí, no está en Spotify. Sí, sí, sí. Sin embargo, Tema Ending no está en Spotify. Tema Ending nunca.
nunca fue grabado en estudio, esto es grabado en mi casa. La calidad de grabación es muy baja, entonces tampoco nos dio la cara para poner el código y algo así. Pero primo Leandro, meterlo a la fuerza. Primo Leandro es insoportable, nunca tú soportar. Primo Leandro, hermano, ¿cómo haber crecido con semejante cerrado? Es complicado. No es mi error. Yo soy primo, pero tú eres hermano. Entonces, te toca la paciencia, mundo. A mí, bueno, que cosa el acta que me obligaron, fue idea de mi primo. Muy interesante entrevista. Bueno, chao, adiós. Seguimos mostrando la obra interior de Stan. Esto será algo que gente no conoce nunca. Señor Albertovich, la gente comunica que se escucha bastante mal, así que vamos a. Vamos a hacerlo más. Tenemos la cara de decepción del señor Ilumina. No vuelve. Está para el otro lado. Para allá. ¿Ya lo puedes conectar? Ya, normal. Entonces terminemos streaming de mierda que nos escucha. Yo hacer grandes chistes y al final todo perderse. ¿Para qué venir mierda fin del mundo Buenos Aires aquí? Con calor yo poder estar con arena en Transnistria. Y en cambio estoy aquí en convención. Vamos a anunciar el Full Metal. ¿Qué anunciar de Full Metal? No recordar. Teníamos una sorpresa de Full Metal Alchemist para anunciar el 20 Anniversary Book de Full Metal Alchemist. Que acá Nati va a describir con todo amor y con toda compasión todo su contenido, que es un montón. Todo creer que ser Kanzenman, pero no ser Kanzenman. Ser Databook de tamaño así. Sí, perdón por eso. A ver, ¿se escucha bien ahí o voy a seguir aturdiendo a la gente? ¿Está bien? Ok. Bueno, este es un libro que vendría a ser como, sí, un databook que tiene la recopilación de todo lo que serían las short stories que salieron en la Gangan y en otras revistas. También hay entrevistas. Habla un montón la autora Hiromu Urakawa sobre el proceso creativo de sí. De las diferentes adaptaciones de Full Metal. Y no me acuerdo qué más. Había Reidia que hace tiempo no aparecer streaming, por decirme primo. Sí, estaba decir algo interesante. No me dejaban volver. Hola, yo a arreglar cambió. Entonces. Ah, sí, obviamente. Hasta que volvió, apareció Bertovich porque el otro Berto no me dejaba. Como siempre, fuera. Ser puta mierda de persona, mi primo Berto. Claro, no sea tan malo. Es bueno, tiene sus cosas buenas. Todavía yo no descubrí, no sé por qué seguir aquí hasta fin del mundo. Pero decirme que traer un chat privado con arren de chicas Transnistria y al final venir. Bueno, así terminar grande streaming mierda en Comic Con. Próximo ser desde oficina y veré que saldrá mejor. Betular, venir para aquí. Natalia, decir cuántas páginas. No, Javier. Sí, bueno, preguntaron que cuántas páginas tiene. El libro del 20 aniversario tiene 240 páginas. Estamos para la foto. Sí, foto. Falta el Garfio. ¿Dónde está el Garfio? Sí, aunque sea el Garfio. Debe estar colgado en algún lugar de la feria. Bueno, antes de deshidratar, terminar puta mierda streaming. Despedirnos próximo, sí, ser próximo jueves, los jueves de la próxima semana, al horario normal, donde nos vendrá más gente que hoy, que no está viendo nadie. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Betular. Gracias. Muchas gracias por aguantarnos. Ah, y también a el traductor de madera, que otra vez se enfermar, porque claro. Ya se enfermó. Él siempre vacunar, y entonces sí, siempre enfermar. La vacuna real, la que tiene usted. No, es acceder a la sol iluminada. Ah, bueno. El resto es para enfermar más seguida. De madera. Ser vivo, amante de lectura, gracias, volverse futuro cercano. Chao, chao. Sí.
to say goodbye.